Protocolo de funcionamiento. Principales medidas. El mantenernos sanos es una responsabilidad de todos, por lo que es fundamental el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto a cumplir las disposiciones sanitarias y las seguridades propuestas. El colegio se sanitizará todos los días, antes, durante y posterior a la jornada de clases. En la entrada se tomará la temperatura a todos los estudiantes, funcionarios y visitantes externos al colegio. Se deberá desinfectar la suela de los zapatos en el pediluvio. Se dispondrán dispensadores de alcohol gel en salas, patios, baños y oficinas. El lavado de manos debe realizarse frecuentemente durante la jornada de clases. Existirán dos salas de enfermería, una primera para tratar dolencias leves de la comunidad y la segunda de aislamiento en caso probable de caso COVID-19. Se debe mantener el distanciamiento físico entre todos y se prohíbe cualquier tipo de contacto físico. Se deben respetar las señaléticas demarcadas para la circulación de estudiantes y funcionarios. Todas las reuniones con apoderados serán priorizadas vía online o a través de diferentes plataformas. El acceso al colegio será restringido para apoderados. El aforo de baños, enfermería y espacios comunes cerrados estarán indicados de manera visible afuera de estos y controlados por personal del colegio. Debido a la seguridad sanitaria, las colaciones son de uso personal. Las actividades colectivas serán realizadas bajo estrictas normas de higiene y seguridad por parte de docentes y coguías.